Wagner, quem que sugeriu o Bosch? Bosch. Foi o Roberto? Não foi o Roberto? Não me lembro. Não me lembro. O Carlos me disse que o Roberto é especialista em Bosch. Ah, é? Ok. A mim me gusta muitíssimo o Bosch. Eu tenho várias telas de cópia, não? Sim, 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 claro. Pero Ari me dijo que una de las que tengo es falsa. Es que la no, de, vas a escuchar, hay muchas que están atribuidas a él o a su taller. No es que son falsas, sino que muy probablemente tenía un taller muy grande. Ah, sí. No todas son atribuidas a él directamente. Ah, sí, ok. Claro. ¿Cómo? Bueno, desde ¿cómo 1500... Exacto. Desde 1500 no es posible, sí, ¿no? Es fácil. Sí. Buenas Hola, noches, Iván. Estás en son. A modo. Buenas noches. Oi. Boa noite, Ari. Boa noite, Wagner. Boa noite. Boa noite, tudo Boa noite Catalina. Tudo bem? Boa noite, Iván. Oi. Boa noite. Tu nome é Iván. Ah, sim, sim. Iván. Hablamos castellano, por supuesto. Sim. Sí. Espanhol. Iván, Iván. Moisés está. Oi, Catalina. Batia, la gente va entrando ahora, cercano de las 8. No te preocupes. Todavía en Miami. Aquí son las 7. Pero tú me dices cuándo empezamos, no te preocupes. Sí, vamos a dejar 5 minutos más. Sí, no pasa nada. A las 8:05 empezamos. Para ti es las 7:05, ¿no? Así okay. Es. Es una hora menos. Sí, una hora menos ahora. Ok. Hola, Batia. Hola, Moisés. ¿Cómo va? Bien, con qué gusto. Gracias por hacer la presentación. con gusto. Espero que la van a disfrutar. Sí, vamos, sin duda. Es muy interesante. Sí. Oi, Ari. Oi, Moisés. Um beijo para você. Gracias. Obrigado por patrocinar. Moisés, quando você vem para São Paulo? Amanhã. Ah, é? À la noite? É. Amanhã o voo sai às 8, se não atrasar. Sim, sim. Mas essa American Airlines, a última vez que eu peguei avião, a porta emperrou. E eu vi um cara passando de pé de cabra, pô. Muito bom. Sim, sim. Hay tres aris, porque Engelbert soy yo también. Engelbert es Ari. Você está fazendo fake presença, é isso? É, robô. Aqui estou! Boa, Rosa! Estou aqui, está! Muda o nome, isso mesmo. Oi, tudo bom, Rosa? Oi, sentimos tua falta ontem, Rosa. E pois Ivan é, também. Mas estava acabada Meu. Ontem. É. Me deram uma canseira aqui, viu? É. Eu até imagino quem foi. Me deram muito vinho, aí eu não tive condições. A próxima. Tá certo. Estava muito bom, a Ari adorou. Estava ótima. Mas aquele boteco é muito bom. Top, top. Vamos levar o Moisés lá da próxima vez.
É, eu vou ficar um mês no Brasil. Então. Ótimo. Tá? Então, vamos combinar. É isso aí. Vamos combinar. Bate aí no Brasil, bate. Eu não entendi nada do que dizem. Queres ir ao Brasil? Me encantaria, não conosco. Me encantaria. Vem cá. A dar uma classe presencial. Sí, estaría muy bien. Hay que planear. Y hay que pagar. También. Está hablando de dónde, Bacha. ¿De dónde habla? México. México, perdón, repite. Yo vivo en Miami, pero soy de México. Llevo ya muchos años en Miami. Llevo ya 22 años en Miami. ¿Cuál es la diferencia entre México y Miami? Los dos hablan español. Que Miami es lo más cercano a Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. No, lo que pasa es México, a diferencia de Miami y de otros países latinoamericanos, no incluyendo Brasil, porque no conozco, pero hay mucha historia en México y no en todos los países latinoamericanos hay tanta historia. Sí, es verdad. Perú también, sí. Pero fuera de eso realmente no. Entonces yo extraño esa parte, la parte de la historia, sí. Del arte, aunque ya hay ahora un poco más de arte aquí en Miami, no es lo que hay en México. Eso se extraña. Y la gente, claro, la gente la extraña mucho. Claro. La gente en México, no estoy hablando de familia y amigos, que eso sí. También, pero la gente en sí es gente sí. Muy, muy generosa, muy amable. Sí. Entonces, aquí no, en Miami no son así. ¿Tú vivías a dónde? ¿En la ciudad? Dime. Sí, bueno, muchos años viví en un área que se llama Polanco. De sí, niña yo y, claro, muy bonito. Sí, muy bonito, hasta que me casé. Y después sí. Nos fuimos como a la montaña, que ya es un suburbio. Que pues, el área se llama Lomas de las Palmas, pero son suburbios, ya son suburbios. Sí. Porque difícil vivir en la ciudad, todo era más caro. Sí. Sí, es verdad. Entonces, sí. Verdad. Pero iba mucho, claro, que la ciudad. Muy bien. No es tan lejos tampoco. Ok. Bueno. Wagner, precisamos hacer agora uma apresentação da culinária, da gastronomia mexicana. Ah, que sim. É exquisita, é espetacular. E eu não tenho os conhecimentos necessários. Pero que si es voluntario, eso sería una cosa muy, muy, muy interesante. Sí, de la comida mexicana tiene sí. Mucho, pero sí. Tiene también la gente, no, a veces no la entiende muy bien porque piensan que todo es muy picante. Hay mucho Tex-Mex, ¿no? Ah, sí, eso es muy diferente. El Tex-Mex es muy diferente. Sí. Pero bueno, sí, la comida mexicana, obviamente, cuando uno nace, crece con ella, pues... Sí. Nos parece deliciosa, pero... Y sí, hay muchas variedades de la comida. Ajá. Bueno. Tenemos todavía unos dos... Cadê o Roberto? Esqueceu hoje. O Roberto hoje disse que não vai poder participar. Ele está com compromisso e não vai poder. Que pena. É. Pediu para o Ari gravar e para o Reinaldo. Oi, Jarbas, tudo bem? Bom, eu vou bater, eu vou poner la gravación, ok? Perfeito. This meeting is being recorded. Bom, hoje nós temos a apresentação da Batia Coin sobre Hieronymus Bosch. Batia, tú estás con la palabra. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla para empezar un PowerPoint y de esta manera podemos ver las imágenes. Así que primero voy a poner esto en orden. Ok. Así que bueno, Hieronymus Bosch, ese es el nombre. Que se le conoce obviamente en su ciudad natal. Ahora vamos a ver por qué se llama así.
cómo va a estar muchas de sus obras en España. También se le conoce como Jerónimo el Bosco. Entonces, esto a veces, bueno, yo a veces mezclo, ¿no? Jerónimo o Bosco con Bosch, Jerónimo es Bosch, etc. Si me haces el favor, no tengo yo el poder acá de ponerlos en mute. No sé si los quieres poner tú, Wagner. De poner el sonido. Tú tienes que salir cuando empezar en la pantalla, para escoger la pantalla que tú vas a mostrar, que vas a enseñar, si tiene en la parte izquierda abajo, hay un cuadrado. No, yo sé, pero yo digo para poner a la gente que está en mute. Ok. Yo no lo puedo hacer porque, o sea, yo puedo poner a todos en mute. Sí, y luego cada quien puede quitarse el mute si quieren hablar. Lo que pasa es que luego hay mucho ruido de una mesa, de cosas. Sí, claro. Voy a poner mute y tú you unmute yourself. Sí, exacto. Tiene que unmute. Ya está. Sí. Claro. Bueno, entonces vamos a hablar de Jerónimo Bosch, Jerónimos Bosch, el Bosco, como lo quieran nombrar. No se sabe mucho de su vida y hay una primera biografía que se escribe en 1604. Realmente vamos a tener que hilar todos esos documentos, que son muy pocos, pero esta biografía, que la hace Karel van Mander, está inspirada en las representaciones que este autor ve de Bosch. Y por eso se dedica una parte de su libro a analizar la vida de Bosch. La siguiente biografía que tenemos es Domenicus Lampsonius, que va a publicar las caras de los artistas famosos. Entonces, como un compendio de diferentes biografías, no nada más la de Bosch. Y aquí es donde va a aparecer por primera vez esta imagen de Jerónimo o Jerónimos Bosch, que realmente viene de un dibujo que no se sabe muy bien si la autoría es de Bosch. Si en algún momento quieren hacer una pregunta, me interrumpen, no tienen ningún problema y se quitan el mute. Es este el dibujo de donde viene esa representación de cómo pensamos que se vería Jerónimos Bosch, pero está atribuido a un contemporáneo, Jacques Leblanc, que probablemente lo conoció a su edad bastante avanzada. Como lo ven, no era ya tan joven cuando se hace este dibujo. Por otro lado, les digo, no sabemos a ciencia cierta si esta es la representación de Jerónimos Bosch, pero lo que sí sabemos es que hay muchas obras que se van a hacer en grabados y se van a publicar y se van a hacer muy famosas. Por ejemplo, esta, y aquí a veces vemos diferentes nombres como Jerome Cook, que probablemente este dibujo es atribuido a él. No hay un óleo de este grabado, pero este autor, este artista, trabajó en Roma y hace grabados. Entonces, una vez que uno hace grabados, tiene un amplio público y llega a muchísimos lugares, se vuelve famoso internacionalmente. Entonces, las artistas como Bosch, Bruegel, que son de Holanda y de estas áreas, se van a hacer más famosos en otras áreas como en España, inclusive hasta Italia y otros lugares. Además, tenemos que hay los tapices en Bélgica, en Bruselas en específico, también van a llegar a muchos sitios y se van a utilizar algunos de estos dibujos de artistas como Bosch. Les presento algunos dibujos porque es como llega a darse a conocer la obra de Bosch. Realmente lo que vemos en su obra es una profundidad de cómo el hombre se actúa, de cómo se desenvuelve, y durante su vida la obra de Jerónimos Bosch se va a coleccionar, no nada más en Holanda, sino también en Austria y en España. Así que él va a ser famoso cuando está vivo, no nada más después, como sucede con muchos artistas. Y muchos artistas también van a copiar su obra. Va a influenciar muchísimo al arte del norte en el siglo XVI, como Peter Bruegel el Viejo y muchos otros después. Este es un dibujo de Peter Bruegel, nada más para que vean qué parecidos son algunos de los elementos y algunos de los personajes que realiza Peter Bruegel. Por eso a veces se confunden algunos de los artistas.
Por otro lado, tenemos que hay toda una escuela, el primer periodo de la escuela de Holanda, como esta obra que es Jan van Eyck, muy famoso, que hace muchas innovaciones, donde va a haber un énfasis en lo que es la luz, las sombras, y esto es una característica que no existía antes, porque en los manuscritos iluminados no hay más que dibujos casi planos. Nada más para que vean que hay un desarrollo muy grande que viene del norte y que va a irse infiltrando en áreas como inclusive Italia y el Renacimiento. El uso de la pintura al óleo es una innovación que viene justamente de los países nórdicos. Aquí vemos otra obra de Jan van Eyck, nada más para que entiendan cuál era la moda. Y generalmente tenemos escenas bíblicas y empiezan a ser representadas con más naturalismo. Esto es una característica de la escuela de Holanda y de esta área de Flandes, que va a copiarse por muchos artistas. Así que poco a poco tenemos innovaciones. Jan van Eyck, por ejemplo, acá pinta a su esposa Margaret, y es un retrato que es, representa primero, no es una idealización como normalmente tendríamos, sino la va a representar tal y como es, mucho más natural, mucho más evocativo, y casi casi que se ve que tiene más vida. Y eso vamos a ver qué cambia. ¿Qué otra circunstancia tenemos en ese momento? En 1500 tenemos el arte italiano que cobra importancia fuera de Italia, y empieza a haber un comercio, por supuesto, entre el arte italiano y el arte holandés. Hay dos eventos que, bueno, históricamente, simbólicamente se consideran importantísimos. Uno es que esta obra de Miguel Ángel en 1506 se va a transportar a Brujas, y entonces esto va a influenciar a los artistas. Cuando ven esta obra están en contacto con ese tipo de representación mucho más natural de la imagen de la Virgen y el Niño. Y por otro lado tenemos que se va a desarrollar otro tipo que, claro, de aquí se desarrolla, de la obra de Miguel Ángel, como el tipo de mujeres con niño, que son la Madonna y el Niño, por supuesto, como la obra de Hans Memling. Esto es lo que se está dando en esta área. Los tapices, por supuesto, de Rafael, llegan a Bruselas en 1517. Pensemos que todos estos elementos que van influenciando a la obra de los artistas en Holanda y en Bélgica, en los Países Bajos. Hay una exploración de estas representaciones ilusionísticas tridimensionales, cómo representar la profundidad. Por ejemplo, aquí vemos este ángel que está dentro de un espacio donde se utiliza la perspectiva lineal. Por otro lado, hay otro acontecimiento. Hay la muerte de uno de estos artistas, uno de los últimos artistas de la escuela de Holanda y de Flandes, que es Gerard David, y este ciclo se va a acabar. Tenemos también el humanismo renacentista, donde permite que la narrativa, los temas, sean muchísimo más seculares, y aunque se siguen, por supuesto, representando imágenes bíblicas, se combinan con temas mitológicos. Pensemos en Botticelli o en artistas así. Y esto, claro, que es tardío cuando va llegando a Holanda. Además, como menciono, cuando hay retratos, se vuelve mucho más naturalista, y vemos aquí un ejemplo perfecto de esto. ¿Por qué se llama entonces Bosch? Porque él nace en Hertogenbosch, y así toma su nombre, la parte final de su ciudad, Hertogenbosch, y nada más usa Bosch. En 1590 tenemos que se desarrolla otro movimiento artístico en el norte de Europa, que es el manierismo nórdico, donde hay muchos paisajes, y sobre todo paisajes urbanos, paisajes de ciudades. Esto nada más para mostrarles que es la representación de la ciudad donde vivía el Bosco, que es Hertogenbosch, y que es una pintura anónima del mercado. Y de hecho, sabemos una de las casas que estaba del lado derecho es donde él va a vivir más adelante. Hay muchos problemas con la autenticidad de la obra del Bosco. Parece ser, y los números cambian dependiendo quién es el que está analizando, pero dicen más o menos que hay 25 pinturas que se piensa que sí son de él, y hay 8 dibujos.
Hay también la forma de que se estudia son los temas, por ejemplo, los santos, la vida de Cristo, el juicio final. Y por otro lado tenemos esas visiones de brujas, de monstruos. Y toda la obra de Bosch es muy moralizante. Quiere decir que siempre hay un mensaje de moral. Vamos a ver que por lo menos de estas 25 obras, 16 son trípticos, quiere decir que tienen tres paneles, como vemos esto. 8 de ellos están intactos, quiere decir que están completos. Los demás son fragmentos, son pedazos que nos han quedado. Ahora, es muy difícil también saber cuáles son los periodos en los que él pintó. Tenemos los primeros tiempos, que son 5 trabajos, luego tenemos el medio, que son 7 trabajos donde tenemos la más famosa obra, que es El Jardín de las Delicias, y tenemos otros 13 hasta que él muere, que es el último periodo. Entonces, no se sabe, como les digo, mucho de su vida. Casi toda su vida la pasó en el pueblo o la ciudad de Hertogenbosch y nace en la casa de su abuelo. Esto era la usanza del momento, claro, toda la familia vivía en la misma casa. El abuelo también fue pintor. Aquí vemos que el primer nombre que tenemos de Bosch es Hieronymus van Aken, porque la familia venía de Brabant, del área de Brabant, de Aken, o Aachen, si lo quieren decir así. Así que el nombre va a cambiar porque toma el nombre de su propia ciudad. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. La familia venía de otro sitio, se va a asentar en Hertogenbosch. La familia también del otro lado venía de otro pueblo que se llama Nijmegen, y aquí vemos que es un pequeño poblado, obviamente medieval, con sus murallas, siempre el castillo, la iglesia, etcétera, que eso es una constante, obviamente. Y por otro lado tenemos que hay muy pocas obras que fueron firmadas con el nombre de Hieronymus Bosch. No tenemos ninguna carta, no tenemos diario, no tenemos realmente nada que él haya escrito. Lo poco que tenemos es que él pertenecía, era un miembro de la hermandad de Nuestra Señora y también los récords del ayuntamiento, donde como nace más bien cuando se bautiza o los hermanos, etc. Sabemos que el 5 de abril de 1474 es cuando le dan el nombre junto con otros 2 hermanos y una hermana. Así que, bueno, no sabemos gran cosa. Tenemos muy poca información, no sabemos ni siquiera cómo era su personalidad. Muy diferente de como de artistas como, por ejemplo, de Da Vinci, que él escribe todo, escribe hasta lo que va a comprar en el mercado. En este caso no tenemos nada. Todo lo que podemos asumir es a través de su obra. Pero también podemos estudiar qué pasa alrededor de él. Por ejemplo, que en su ciudad, en 1473, hay un fuego catastrófico y que él tenía 13 años. Seguramente él fue testigo de este fuego. Vamos a ver cómo va a ser esta la inspiración y va a ser perfecto, va a saber perfecto cómo pintar estos infiernos con estos fuegos, ¿no? Porque se van a romper alrededor, bueno, perdón, se van a destruir alrededor de 4.000 casas en este fuego terrible que seguramente él sufrió. Se piensa que nació en 1450. Eso, como les decía, es un dibujo que probablemente se hace cuando tiene 60 años, más o menos. Y no se sabe si es un anónimo el que hizo o es un autorretrato. Pero sí se sabe que se hace antes de su muerte. Entonces es contemporáneo y seguramente así se veía. Otra vez, no sabemos bien los detalles. Y la ciudad o el pueblo quiere decir, la palabra de Hertogenbosch quiere decir el bosque del duque. Y por cierto, como es tan difícil decir esta palabra, se le va a conocer como Den Bosch, nada más como el bosque. Era una ciudad bastante progresiva, pero bastante religiosa también, como vamos a ver. Y él pertenecía a esta confraternidad o hermandad. También sabemos que en la ciudad pertenecía al ducado de Brabante. Su abuelo, como les decía yo, venía de Aachen, entonces tiene el apellido de la ciudad de donde viene, Jan van Aachen, y muere en 1454. Tiene 5 hijos. Dentro de los 5, 4 son pintores. Esto es una tradición también. Dentro de estos gremios se enseñaba a los hijos
cómo hacer lo que los padres hacían. Muy probablemente este altar, este tríptico, fue pintado por el abuelo. Es un estilo gótico y que no tiene una atribución real porque no sabemos si lo hizo el abuelo, pero se piensa que lo hizo el abuelo y tenemos esta tradición, por supuesto. Como les decía, la familia se dedica a pintar. El padre de Bosch, Antonius van Aken, muere en 1478 y también sabemos que va a ser uno de los que va a pertenecer a la confraternidad o a la hermandad de Nuestra Señora. Esta confraternidad se organizó para dar mantenimiento, para honrar a una imagen de madera que estaba dentro de la Catedral de San Juan en el propio Erdrogen Bosch. El padre de Jerónimos tiene tres hijos, Gosen, Jan, que es el mismo, y después Jerónimos. Y tiene dos hijas, Catarina y Herberke. Esto todo lo sabemos por los documentos que están en la municipalidad, en el ayuntamiento. Aquí vemos cómo se veía ese pueblo. Y de hecho, en este pueblo, que vemos la zona central donde hay generalmente el mercado, aquí vemos que hay una especie de pleito, ¿no? Pero bueno, eso es como tenemos una idea de cómo se veía Erdrogen Bosch en ese entonces. Y sabemos que el padre compra, o sea, quiere decir que les está yendo mejor financieramente hablando, y compra una casa de piedra muy cerca del mercado. Se piensa que esta es la casa, esta verde que vemos ahí, y que así se veía por adentro. Se ha reconstruido, por supuesto, hoy hay tiendas, no se visita porque no tiene ninguna importancia, pero se piensa que ya tenían por lo menos un nivel económico bastante bueno. En esta reconstrucción podemos ver cómo se veía la ciudad. Y tenemos que esta área, por cierto, es parte de lo que se llama la Holanda de Burgundia o de los del Burgundy, y pertenece a la Casa de Valois, que son los franceses, y después va a pertenecer a los Habsburgo, que son los españoles. Hasta 1520 es una ciudad floreciente, con un auge económico increíble, y de hecho se va a convertir en la segunda más grande ciudad después de Utrecht, en Holanda. También sabemos que se casa con Aleida, y que ella era mayor que él, venía de una familia rica, entonces por eso también sube de estatus, y ella tenía una casa que va a heredar, por supuesto, que se le llama a esta casa antes de la salvación. Tenía nombres, no tenía números, sino estas casas tenían nombres, y es donde se van a ir a vivir ellos dos, que de hecho es la que acabamos de ver acá. Esta es la casa y se puede identificar perfectamente por los documentos. Aquí vemos que van a vivir ellos dos, no van a tener hijos, pero van a tener un sobrino que es hijo de una de sus hermanas que va a vivir con ellos, y realmente es lo poco que sabemos de él. También sabemos que va a trabajar con su padre hasta que muere y después trabaja con sus hermanos. Y finalmente en 1481 ya es bastante independiente, le vende su parte del taller a su hermano y se va a otra ciudad, a otro pueblo que se llama Oyscott, y porque ahí la esposa, que era muy rica, había heredado otra casa que tenía más tierra. Entonces se mudan en ese momento, 1481. Poco a poco podemos hilar algunos de los acontecimientos. En ese mismo año tiene una comisión para la misma confraternidad, esa hermandad de Nuestra Señora, para que realice un vitral para la capilla. ¿Cómo sabemos todo esto? Porque él cobra para pagar por papel para poder hacer un dibujo, pero no tenemos el dibujo original. Este es un dibujo de él, que él hace de la capilla y de la iglesia de San Juan, pero no tenemos el que va a hacer para el diseño del vitral. Tenemos algunas de estas imágenes de sus dibujos que se han atribuido a él. Y bueno, esto es parte de lo que podemos ver. Esta confraternidad era realmente exclusiva. Solamente los más altos ciudadanos o los ciudadanos que estaban encumbrados podían pertenecer a ella. Entonces tenemos que 40 de ellos son parte de esta hermandad,
Y se sabe también que alrededor de Europa tenían varios, pues como franquicias, les vamos a llamar, alrededor de 7,000 miembros en esta. También va a pintar algunos retablos para las puertas de esa confraternidad que no termina. Todo esto a través de los documentos, no tenemos las pinturas. También hace una mesa, que por cierto tampoco es la que tenemos, que les voy a mostrar, pero también tenemos esos documentos que son comisiones para que pinte, por ejemplo, un mantel para la entrada de esta institución de caridad. Y de hecho, también la hermandad, las hermanas de Nuestra Señora le van a pagar para que también agrande un panel y que ponga los nombres de los hermanos de esta cofraternidad. Por otro lado, hay un documento que nos habla cómo en Navidad de 1488 hay un banquete enorme que van a realizar estos hermanos, van a hacer las festividades de la Virgen. Se le va a llamar, que es algo bien curioso, el banquete del cisne. Y se va a servir cisne para la comida, que bueno, es algo muy interesante. Este cuadro no es de Bosch, es uno de estos que no se sabe realmente si lo hizo, si se hizo en el taller, pero nos presenta uno de estos banquetes con estos cisnes. Y también sabemos que en este mismo banquete, el emperador, el que va a ser el futuro emperador Maximiliano I de Habsburgo, va a asistir con su esposa a este banquete. Por eso les digo que cuando vemos la obra, tenemos que ver a través de la obra y no tanto a través de la vida de Jerónimo Bosch. Como por ejemplo aquí, la Adoración de los Magos. Este es un tríptico que sí es atribuido a Jerónimo Bosch, donde tenemos estos escudos de armas y que podemos identificar porque están junto a los donantes de este tríptico y ellos mismos están junto a sus santos patronos, como aquí vemos a San Pedro y vemos los nombres también de estos donadores. Aquí vemos también del otro lado Santa Ignacia o Agnes en inglés, que es la y aquí vemos que la segunda esposa de Peter tiene el mismo nombre y por eso es su santa, ¿no? La Santa Ignacia. Vemos también el interés que tiene Bosch en representar el paisaje. Esto lo vamos a ver en repetidas veces. Vamos a ver que los trípticos generalmente tienen estas dos puertas que se cierran y entonces se pueden mover de un lado al otro. Vean el detalle de este paisaje que me parece genial porque es un paisaje urbano, fantástico, donde hay un sol, donde hay agua, un río probablemente, pero representa a una Roma inventada. Porque vemos acá lo que parecería este puente que nos lleva al Castel Sant'Angelo y en la parte de acá vemos lo que parecería también la representación del Coliseo, como vemos acá. Así que tenemos que la representación de detalles como esto nos hace pensar que probablemente fue a Roma, porque inclusive nos presenta la isla que va a unir a el río de los dos lados, esta isleta que es muy famosa en Roma. Y vean acá que esta obra sí está firmada. Como les mencioné, no hay muchas obras firmadas por él. Son pocas las que encontramos, de hecho se piensa que nada más 7 es donde encontramos su nombre y firma Jerónimo Bosch, como lo ven acá. Cuando se cierra, estas son las imágenes que vemos. Está la misa y San Gregorio enfrente de este altar, que claro, estamos hablando de que todo tiene una narrativa y tiene un porqué. Cuando se cierra, entonces también hay una imagen a la cual se le puede rezar y llegamos a la obra maestra, la más conocida. Les decía yo que esta obra se ha considerado que, y se ha estudiado muchísimo. Se piensa que fue realizada en los primeros momentos de su carrera o a mediados de su carrera, no al final, pero está en el Museo del Prado en Madrid. Se le llama el Jardín de las Delicias, perdón, es que a veces el Jardín de las Delicias. Y este jardín también es un tríptico, son 3 paneles, como vamos a ver acá. ¿Qué pasa con esto? Primero, fue una comisión muy probablemente de Enrique III de Nassau-Breda,
o puede ser también su tío Engelbrecht II, que era el consejero del duque Felipe el Bueno, muy probablemente, y todas estas son estudios que se hacen de que quién es el que comisionó esta obra. También sabemos que hay testigos como Antonio de Beatis, que en 1517 viaja y que visita Holanda, de hecho no Holanda, sino hoy Bruselas, hoy Bélgica, y Antonio Beatis era el secretario del cardenal Luis de Aragón, de España, por supuesto, y describe que ha visto esta obra, y de hecho esa es la primera vez que la vemos en un documento. Finalmente tenemos que en mayo de 1568 fue confiscada por el duque de Alba de Guillermo de Orange, que era el dueño de esta obra. Él era un descendiente de los Nassau y la había heredado, y se la quitan, claro, cuando hay estas guerras entre España y Holanda. De hecho, Guillermo de Orange era el líder de la rebelión protestante en Holanda, y bueno, el duque de Alba es el héroe de esta película, se la va a llevar, y es como llega a España, pero hasta 1593 va a entrar a la colección del rey, porque hay una subasta. De hecho, el dueño de esta obra es un hombre, Fernando de Toledo, que era el bastardo, el hijo natural del gran duque de Alba, la hereda. Cuando muere Fernando, se hace una subasta y va a ser comprada por el rey y entra a la colección real. Este tríptico nunca fue destinado para un lugar religioso. Quiere decir que era para rezar en forma privada. También quiere decir que es una obra que nos presenta un tema religioso con mucha mezcla de otros elementos que se han interpretado de diferentes formas, pero nunca fue destinado para una iglesia o monasterio, sino que fue una comisión privada. Es probablemente del periodo más temprano, y vean este paisaje lleno de animales exóticos, inventados, fantásticos, maravillosos. En los tres paneles tenemos diferentes partes de la historia o de lo que es el mundo: el paraíso, la tierra y el infierno. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa en el presente? ¿Qué puede pasar en el futuro? Es un poco fatalista lo que vemos acá en esta representación. Y vamos a ver cada uno de los elementos. Primero, la unificación de estos tres paneles con una línea del horizonte, mucho más claro en estas dos de acá, en comparación de esta que es el infierno. Claro, porque cambia el color. Sin embargo, seguimos viendo esta línea que une a las tres diferentes escenas. Y por otro lado, vemos que en el lado izquierdo, donde está el paraíso, hay una escena de Adán y Eva y Dios. Pensemos cómo los artistas van a trabajar. Primero van a medir, van a ver la escala de cómo pintar cada una de estas escenas. Lo que hace aquí Bosch es justamente esto. Tenemos que hay una división con este agua, con este río que divide, y el horizonte, y la escena que quedaría como siendo frente a nosotros. Aquí vemos que es una ilustración de un concepto religioso. Entonces hay una historia, hay una narrativa. Sabemos, por supuesto, que Dios crea a Adán y después crea a Eva. Y aquí Dios está representado con esta manta roja, un poquito rosita, y le está presentando a Eva, que parece que está flotando, se la está presentando a Adán, como vamos a ver aquí en el detalle. Hay una especie de piscina o de pequeño laguito, donde hay todos estos animales que son creados por Dios, pero vean qué fantásticos, como si vos estuviera pensando que estos animales prehistóricos, podríamos pensarlo, ¿no? Pero es parte de su imaginación. No todo es de su imaginación. Lo que vemos acá es Dios en el centro y trae de la mano a esta Eva, que parece que flota, para presentársela a Adán. Dios, en este caso, pues es una combinación Dios y la imagen que normalmente conocemos de Cristo, pero es Dios, parece que es bastante joven. Y aquí vemos, pero me equivoqué, bueno, aquí estamos, que en esta imagen hay varios árboles que son muy interesantes, porque pues también parecería que son inventados.
Uno es esto, que es uno que se le llama el árbol dragón, y el otro que vemos está en esta parte de acá. Cuando vemos que hay otros documentos, otros manuscritos, como el manuscrito de Nuremberg o la crónica de Nuremberg, nos presenta una imagen del paraíso. Vemos aquí a Adán y Eva tomando de la fruta prohibida, vemos la expulsión de Adán y Eva, etc. Y en esta crónica de Nuremberg vamos a ver también esos mismos árboles. Muy probablemente Bosch sacó esas imágenes de este manuscrito, de esta crónica. Entonces, no todo es algo de su imaginación o inventado. Vemos este árbol que también lo encontramos en este grabado que nos está representando el mismo árbol, que es este árbol que viene de las Islas Canarias, por cierto, y aquí les voy a mostrar esta fotografía de cómo se ve en realidad. Y es muy interesante ver también de dónde son todas estas fuentes, porque Bosch, además de otros artistas, tenían una especie de catálogo de, por ejemplo, de plantas o de flores o de animales, y en este caso vemos que este es el árbol de que lo sacó probablemente de la crónica de Nuremberg. En este árbol, lo que él incluye es una especie de palmera, pero con esta serpiente, claro, haciendo alusión a la serpiente que los va a incitar a comer de la fruta prohibida. Pero no sabía exactamente cómo se veía una jirafa o un elefante. Hay descripciones que vienen desde Alejandro el Grande, de que cuando él ya va a la India a conquistar, pero realmente no hay muchas imágenes de cómo se ven estos animales. Por otro lado, se pensaba que este lugar lejano, la India, era el paraíso perdido. Además, tenemos que en el centro hay una fuente, que también es una fuente como medio orgánica, un poco rara, que podríamos pensar que también es como un animal, casi casi, como una especie de insecto que va creciendo o de planta. Además, vemos que esta jirafa, ¿de dónde saca esta jirafa? Y tenemos este manuscrito, que es un manuscrito de un hombre italiano que se llama este señor de Ancona, Siriaco de Ancona, que viaja a Egipto en 1443, escribe su crónica de lo que vio en Egipto, y uno de ellos es la jirafa que aparece en la obra de Jerónimo Bosch. También los elefantes los saca seguramente de un catálogo porque nunca había visto un elefante. Pero también incluye animales totalmente fantásticos como el unicornio. El unicornio tiene se piensa que el unicornio, la única manera de domar a un unicornio era por una virgen, y muchos de estos reyes, aristócratas, coleccionaban lo que ellos pensaban que eran cuernos de unicornio, porque además de representar la virginidad y la pureza, que tenían poderes mágicos. Sin embargo, hoy sabemos que todos esos cuernos vienen de un pez que se llama narwal. Aquí la vemos al unicornio tomando de esa agua en ese lago. Aquí hay un detalle muy interesante. Esta obra, por cierto, cada vez que yo la veo, realmente voy a descubrir diferentes figuras, diferentes elementos. Está tan llena de personajes, de frutas, de plantas, de animales, etcétera, que vamos descubriéndola poco a poco y siempre hay alguna sorpresa. Esta formación rocosa es muy interesante porque si la veríamos de perfil, parece como si fuera una nariz y un ojo, un bigote, inclusive hasta una oreja. Y esto no se los digo nada más así, sino que Salvador Dalí vio exactamente eso, porque él también en su tierra natal, en Portlligat, donde él vivía, veía estas formaciones rocosas y les daba figuras como esta que se llama el gran masturbador. Y si lo movemos de esta forma, es muy parecido en ese sentido. El surrealismo va a estar sumamente influenciado por la obra de Bosch. Y aquí vemos este perfil. Inclusive la pestaña, el ojo, que es este insecto, se convierte en esa parte del párpado e inclusive las pestañas. Y vemos que todos los detalles, claro, vienen de formaciones naturales
rocosas, pero con una gran imaginación. En el panel central tenemos la representación de la Tierra. Y aquí hay muchísimos elementos. Vamos a hablar de algunos de ellos y algunos de los detalles. Porque todos estos personajes están dándole la vuelta, están subidos en diferentes animales, por cierto, y le están dando la vuelta de una manera muy inocente, están realmente gozando. Hay una piscina central y hay gente que se está bañando en esta piscina y todos estos dan la vuelta. Algunos están en grupos, en pareja, pero se ve que se la están pasando muy bien. Es este paraíso terrenal que está representado acá. Escenas como estas, detalles tan maravillosos donde vemos un grupo de personajes desnudos que están abrazando a una fresa inmensa. Las fresas, las cerezas, tienen connotaciones sexuales y eso es lo que vemos en esta representación. Por eso también es tan enigmática este cuadro, estos tres paneles que vemos representados por Jerónimo Bosch. O estas construcciones que vemos en la parte de atrás que parecerían de otro mundo, que también parecerían que son formaciones rocosas, pero son un poco híbridas porque como si fuera un dolmen, ¿no? De estas representaciones, más bien de esas construcciones prehistóricas, pero vean acá porque hay pues estas rocas que están cortadas de alguna manera, personajes que están arriba y también esto que atraviesa que parecería cristal de roca. El cristal de roca se consideraba, claro, un material precioso, el cual lo vemos en otra obra en este caso, de Hubert y Jan van Eyck, el altar de Gante, se llama así porque está en Gante, pero en el centro de este políptico, porque quiere decir que tiene muchos paneles, no son tres, sino muchos, tenemos aquí la representación de Dios, una especie de Dios Pantocrátor, y tiene un cetro que está realizado representando el cristal de roca, lo mismo que va a ser incluido en la obra de Bosch. Aquí vemos este cristal de roca y el cetro que lo vemos en la obra de Hubert y Jan van Eyck. Las figuras que vemos acá muchas veces son muy complejas porque es una combinación de humanos, animales, frutas, etc. Como vamos a ver esta que parecería que es un búho, un huevo o una flor, cerezas que cuelgan, dos cuerpos que están metidos acá o probablemente no tienen cabeza y la cabeza es el búho. Y el búho aparece muchísimo en la obra de Jerónimo Bosch. Tiene muchos significados. Uno es que se asocia con lo siniestro, con la noche, por otro lado con lo oculto y a veces con la inteligencia. Hay muchas acepciones de lo que es el búho y él lo repite en muchas ocasiones. Eso nada más es un ejemplo. Del lado izquierdo, aquí vemos unos pájaros, unos aves enormes en comparación con los humanos. Las parejas, una baila, la otra cereza. El pájaro mismo le está dando con su pico estas uvas a esos personajes. Esta interacción entre los animales y los humanos y esa escala que cambia porque esto es algo fantástico. Por eso que vemos que hay tantos detalles que hay muchas sorpresas cada vez. Por ejemplo, aquí vemos que hay un personaje con otro dentro de una ostra, probablemente teniendo relaciones sexuales, mientras son cargados con este otro. Todos están desnudos, los vemos que están gozando con una inocencia maravillosa. Algunos tienen estos elementos que cargan o que pertenecen a su mismo cuerpo, otros están comiendo, bebiendo. Las escalas son muy interesantes. Vamos a ver otros de los detalles. Pero se convierte en una representación muy sensual y muy erótica. Veamos aquí otro detalle donde este otro es que parece un pato o un ave que le está dando de comer a este otro y él a su vez está dentro de un huevo. Estos dos personajes acá que están parados de manos y también están combinados con aves. Y así vemos que hay muchos, muchos detalles increíbles, como este otro que está comiendo una fresa enorme, pero tiene como sombrero una flor. Y algunos de estos personajes ven hacia afuera del cuadro.
o esta flor de donde salen pequeñas frutillas. Como ven, podemos ver innumerables detalles, como acá, que este personaje está abrazando al búho, o esta pareja que están dentro de una esfera transparente, y este otro que está de cabeza, tapándose las partes privadas, o este que está dentro de una especie de flor que flota y se encuentra con esta rata, otra vez con este elemento transparente. Hay muchos símbolos fálicos, hay mucha sexualidad y mucho erotismo en esta obra. Hasta que llegamos a la parte del infierno. Esto es una representación con todas estas torturas, el castigo, y todo lo que ha pasado, porque todos estos personajes que estaban gozando en la tierra han pecado y entonces van a estar condenados eternamente, y por eso esta es la oscuridad. Esto es la representación del infierno. En la parte de atrás vemos que hay una especie de explosiones y nos representa también estos fuegos. Recuérdense que él había sido testigo del fuego en su ciudad cuando tenía 13 años. Vean además también que hay una especie de estructura que nos permite ver diferentes partes. En la parte, como les decía yo, más lejana, vemos las siluetas de estos personajes que están probablemente trabajando en este infierno, y la representación del fuego es algo muy real. ¿Por qué? Porque les digo, él sabía exactamente cómo se veía el fuego. En la parte central del infierno vemos acá un personaje muy interesante. Es una cara, nos mira, tiene una especie de sombrero como un plato, y su cuerpo es como una combinación de un huevo con un árbol. Y dentro hay otros personajes. Hay muchas partes del cuerpo, como orejas, como bocas, como diferentes elementos que vamos a ver con detalle algunas de ellas. Pero esta cara se ha pensado que es un autorretrato y que se parece al dibujo que vimos cuando ya tenía 60 años. Se piensa que esta es la manera como él se veía, y estos miedos probablemente que él tenía de terminar en el infierno. Pensemos en los sermones en la iglesia de la época. Dentro de su cuerpo vemos una especie de taberna, tres hombres que están bebiendo, esta monja que está sacando el vino de este barril y este otro personaje que está nada más viendo pasar el tiempo. Es realmente interesante la historia de esta obra. Felipe de Guevara, en 1560, va a escribir, por cierto, bastante de esta obra y lo critica de alguna manera, que era realmente un inventor de monstruos y que no estaba realizando algo como sagrado. Pero tenemos que pensar que lo que él está representando es los sentimientos, los conocimientos o las creencias ortodoxas religiosas del momento. Toda esta idea de la literatura religiosa, los sermones, cómo la humanidad ha pecado, todo lo que escuchaban de los sacerdotes, y que esta concepción del cielo y el infierno. Así que eso es la ambigüedad, los miedos, las pesadillas y también los deseos. Es una observación de la humanidad. Representa el lago gélido, o sea, congelado, donde van a tener que estar desnudos hasta la eternidad porque están condenados. Todas estas torturas que pertenecen a este ámbito. Y vemos que aquí, por ejemplo, que este es un detalle muy interesante, hay esta persona, claro, está en el infierno, pero que tiene la mano clavada en esta daga. Por otro lado, un cuchillo pasa por la mano que tiene un dado, seguramente jugaba este personaje, y una especie de rata, pero con botas, que es otra figura, que también está clavada para siempre en el cuerpo de esta persona. Realmente son torturas inimaginables. Y aquí tenemos un testimonio de cómo pasan los días y no pasan realmente el tiempo, porque están en el infierno eternamente para siempre. O este otro que vemos del lado izquierdo, que tiene la cabeza cortada, tiene también una venda en los ojos. Realmente
todos los castigos y las figuras torturadas es lo que está representado en esta imagen. Es una representación moralizante. Pórtate bien porque esto es lo que te va a suceder. Esto es el mensaje que vemos. Esta es una monja, se ha transformado en un cerdo, está besando a otro hombre, claro, porque pensemos que ha transgredido, es una pecadora, y aquí vemos este que probablemente fue un caballero, que se ha convertido en una especie de monstruo o un sapo o algo así extraño, donde tenemos la herida de una flecha y también lleva una parte de un pie, estos que ha matado seguramente en vida. Vemos cómo Bosch va a trabajar de lo más oscuro hasta llegar a lo más claro para... perdón. Para representar lo que está más atrás y más lejos con lo que está adelante. Este detalle, vemos una silla, una especie de trono. Este pájaro, esta ave, se está comiendo, está engullendo una figura humana de donde su trasero saca gases, pero no nada más gases, sino aves que salen del trasero, mientras este personaje está en su trono, tiene una especie de casco que en verdad es una olla, y realmente es estos animales fantásticos que son que son compuestos en verdad, estos personajes combinados entre humanos, animales, insectos, frutas, etc. ¿Cómo trabajaba el Bosco? Trabajaba primero, le ponía una base de yeso que blanca y dado eso podía tener una luminosidad especial en su obra. Trabajaba bastante lento. Vean los detalles y los símbolos que encontramos. Esta monja o esta mujer aristócrata más bien se ha convertido al Islam. Entonces por eso en este caso la van a condenar al infierno. Entonces, claro, eso es una manera de educar a la gente cuando ven esta obra. En este detalle vemos música, instrumentos musicales, como están estos acá. Y esta figura está crucificada en el arpa. Es la música que es profana, que realmente no es la música que se aconseja escuchar, sino nada más la música en la iglesia. Cuando hablamos de los antiguos maestros, más claro, de la generación anterior, como hablábamos de Jan y de Hubert van Eyck, del altar de Gante, cuando uno está enfrente de un altar de esta forma, vamos a entrar en un ámbito místico, religioso. Y cuando vemos la obra de El Bosco, tenemos que él va a combinar estos deseos, estos sueños y esas pesadillas. Entonces, no nada más es para rezar, sino para preguntarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo en esta tierra. Entonces, va a tomar un nivel mayor en cuanto a este cuestionamiento. Hay una diferencia, por supuesto, con esta obra de Hans Memling, que también es un tríptico y es El Último Juicio. Vemos que también hay un panel central, está la representación del infierno y asimismo la representación del cielo. Así que hay esto, El Último Juicio, donde todos los hombres que habían hecho bien van a salir de sus lápidas, de sus entierros y van a acompañar a la venida de Jesucristo. Es muy diferente con la obra de Bosch. Vean el colorido, vean la cantidad de figuras que Bosch va a utilizar. Y Bosch realmente no le ponía fechas a su obra, por eso es tan complicado saber cuándo la hacía. Se tiene que analizar el estilo y eso es lo que se ha tratado de hacer. Sin embargo, hay una nueva tecnología que se llama dendrocronología que nos sirve para ver la madera, porque él usaba roble, por cierto, y que cuándo fue cortado ese árbol.
Pero claro, tampoco eso no es completamente exacto, pero nos puede dar una idea un poco mejor de cuando se ha hecho. Cuando se cierran estos paneles, recuerda que es un tríptico, tienen estas puertitas y esta imagen del mundo. Es lo que se llama una grisalla. Una grisalla viene del nombre gris, por supuesto, como vemos acá, porque es una monocromía lo que vemos y parecería como si es tridimensional. Representa el tercer día de la creación y hay una imagen pequeña aquí de Dios que es muy interesante porque él también la unifica con esta frase. Esta imagen de Dios, que lo vemos con una corona, es tomada también de la imagen de las crónicas de Nuremberg. Y también lo que dice, esa frase que dice, él habló y va a ordenar y se creó. Esto vemos acá, que es la misma idea, con el, que es Dios, pero la diferencia que es que en este caso tiene una Biblia en la mano. Aquí vemos que tiene el orbe. Y en la obra vemos que es un poco diferente. Les quiero mostrar otras obras para que no se vayan nada más con la idea de El Jardín de las Delicias, sino que hay otras obras que son atribuidas a Jerónimo Bosch. Como les mencioné, no muchas. Y de las 25, 16 son trípticos. Les voy a enseñar esta, que es la crucifixión de Santa Julia. Y es una santa mujer que realmente está crucificada de la misma manera que Jesucristo, y viene también de una fuente interesante que se publicó en 1418 y hasta 1427, que se le llama La Imitación de Cristo de Thomas Kempis. Aquí vemos, está claro, es una nueva versión, pero donde relata la vida de Santa Julia y de cómo fue crucificada. Santa Julia es una santa que tiene barba, y aquí la vemos del lado izquierdo en este manuscrito, que parecería un hombre realmente, pero es algo interesante. Lo que vemos es que Jerónimo Bosch va a representarla otra vez en el panel central, parte del paisaje y el infierno, como lo vemos acá. Y obviamente se cierran y va a tener otras imágenes. Nos va a separar las escenas y probablemente hemos perdido esta parte de acá o así lo hizo al propósito. Es un parapeto que está separándonos la imagen. Nosotros estamos cerca de la santa, pero lejos del infierno y lejos de este paisaje. Otra de las obras es esta, Ecce Homo, donde vemos a Poncio Pilatos que se burla de Cristo. Estas, como ven acá, les pongo en qué museos están. Y yo digo, yo sé que los más famosos, la más famosa es la de el Jardín de las Delicias, pero para que entiendan que no nada más hace ese tipo de pinturas, sino que hace pinturas que todas son religiosas, también el Jardín de las Delicias. Todas tienen que ver con la Biblia, con el Antiguo o con el Nuevo Testamento casi siempre. Y esta es una referencia metafórica también porque, aunque es una carreta de paja, como lo vemos acá, viene de los escritos de Isaías y la traducción más o menos, que toda la carne es paja y toda su gloria es una flor en el campo. Aquí vemos que toda la gente está tratando de tomar la paja y es algo efímero porque se va a secar y no, pues si tú tienes, si acumulas mucha paja, es algo que se va a ir, se va a desaparecer. Vemos también que esta obra, el dueño de esta obra era este mismo señor Guevara y que finalmente el rey se la compra, cuando muere Guevara se la compra, entonces por eso hay esta obra, está en el Prado, en el Museo de Madrid, pero también hay otra muy parecida en el Escorial. Vuelvo a mencionar que, aunque son atribuidas a El Bosco, él tenía un taller muy exitoso y tenía estos asistentes, los cuales hacen copias, y él probablemente hace los últimos detalles. Vemos también el paraíso, la tierra y el infierno. Se repite el tema
por supuesto, Adán y Eva, como los vemos acá, y la tierra y lo que sucede en la tierra y en el infierno. El panel central, que es la tierra, vemos a Dios Padre que aparece en una nube y que va a estar separado, por supuesto, del paisaje. Otra vez vemos la línea de horizonte que nos va a separar de lo que está sucediendo. Y esto, que es la parte central, donde está el ángel de la guarda, un diablo, y están haciendo una especie de las decisiones. Todas las diferentes clases sociales llegan a tomar paja o heno de esta carreta. Hay un proverbio que viene justamente de los Países Bajos que dice que el mundo es como un carro de paja y que cada quien toma lo que puede. Y es justo lo que está representado acá. Además, en la parte frontal vemos que están los siete pecados capitales. A veces se nos olvida que la obra de Bosch es una obra moralizante. Nos presenta imágenes que son sagradas, como el ángel que está aquí rezando, está viendo hacia arriba, pero sabemos además por los estudios que aquí alguien, que no es el Bosco, pintó con la mano izquierda, que era un zurdo, que pintaba con la mano izquierda, y pintó este ángel acá. Saben por qué, estudian las pinceladas. Vemos también el diablito en este lado. Claro, pensemos que nadie ha visto un diablo ni un ángel. Es una representación fantástica. Y en el centro vemos a unos músicos que están uno con la guitarra y los otros viendo la letra de la canción. Y estos que son unos amantes que nos representan también la lujuria, uno de estos pecados capitales que están representados. Vuelve a aparecer aquí el búho y puede ser relacionado con la herejía y con la música pagana que se está tocando aquí en el centro que vamos a ver acá. Así que en la parte del centro vemos todos los diferentes estratos sociales. El rey, el papa, los emperadores, todos van a tomar su parte de la paja o del heno. Y aquí vemos que unos se pelean inclusive para tomarla. Es la humanidad en todo su esplendor y la observación de Bosch en lo que sucede realmente cuando hay esta abundancia o la no abundancia y todos quieren un pedazo de ella. En la parte frontal, como les decía yo, en la parte de abajo, vemos los siete pecados capitales o los vicios, que otra vez vamos a ver enumerados cada uno de estos vicios y cómo el hombre se comporta. Y está en la parte de acá, separado por un color diferente de la tierra, como lo vemos. Esto hace referencia a, por supuesto, lo que se pensaba en ese momento. Y cada uno de estos animales tiene su significado. Por ejemplo, un sapo es la avaricia, una víbora o una serpiente es la envidia, el león es la ira o el enojo, un caracol es la flojera, un cerdo es la glotonería, etc. Así que cada uno de esos animales tiene una significación, por lo menos tiene un mensaje y está relacionado con estos pecados, capitales. Vean otra vez la forma de la composición. Bosch va a separar cada una de estas áreas donde podemos ver una narrativa, hay una historia. ¿Qué pasa primero? Está Dios, luego aquí tenemos otra escena donde Eva está naciendo. Aquí Adán y Eva están tomando la fruta prohibida de la serpiente, y aquí son expulsados del paraíso. Cada una de estas partes pertenece a otro momento dentro de la narración, dentro de la historia. Y en la parte de arriba vemos que es la caída de los ángeles rebeldes que se van a convertir en sapos y en insectos, que viene también de un escrito del siglo XIV. Y aquí vemos este detalle. Vean a todos estos personajes que son esos ángeles que se van a convertir en insectos, en sapos, en monstruos y que van a caer, son estos ángeles rebeldes. Como le dije, en la parte del centro vemos a Adán y Eva
aquí Eva naciendo del lado de Adán, y aquí Adán y Eva hablando con esta serpiente que tiene cara y cuerpo, mitad cuerpo de mujer, y finalmente también las manos, que son como garras, y en la parte de aquí, que es la última parte, es la expulsión del paraíso. Son expulsados, hay una especie de puerta con esta roca, donde salen del jardín, de este jardín del Edén, y Eva y Adán se cubren sus partes privadas finalmente. Hay una planta que está aquí, que tiene estas espinas, que claro, pues puede ser una premonición del sacrificio de Jesucristo. Hay también la idea de las tentaciones y estas plantas que tienen espinas que no hay que tomar, o también este pájaro que está representando la lujuria. Como les decía, estos animales tienen su significado, y en la parte del infierno también vemos, igual que en el Jardín de las Delicias, todas estas torturas, castigos, el fuego, que es una de las características, y además hay estos diablitos que están construyendo esta torre, que también hace una referencia, por supuesto, a la Torre de Babel. Pensemos que todo esto es moralizante. Vean los detalles de este fuego. Y podemos ver un poco de la técnica, porque después de poner el yeso, lo que va a empezar a cambiar, y también por eso van a estudiar el estilo, es cómo va a aplicar la pintura. Entonces va a preparar la pintura y va a hacerla mucho más diluida, para poder trabajar más rápido y que se seque más rápido y que le cueste menos, por supuesto, porque está más diluida. Vamos a ver que esto no en todas las obras es así, pero aquí sí lo vemos. Él usaba roble, es la madera que utilizaba generalmente, y pintura al óleo. Y si alguien me mandó que iba a ver la grabación. Bueno, cuando se cierra este tríptico, vamos a ver esta imagen. Y la imagen nos representa a un hombre que va a viajar vendiendo mercancía de ciudad en ciudad. Tiene este palo con el que va a defenderse de los animales, y en la parte de atrás vemos un peregrino que ha sido robado. Miren, lo están robando acá. Y por el otro lado tenemos, en el lado derecho, las tentaciones de la música, de bailar, etc. Es realmente muy rico las imágenes que tenemos de Bosco. Aquí vemos que lo que tenemos de información acerca de los manuscritos es que en 1498 ya era muy conocido en su ciudad, pertenecía, como les decía, a la hermandad de Nuestra Señora, y él va a ser el encargado de financiar o por lo menos organizar el banquete del cisne, ese que se va a celebrar muy seguido en Etterenbosch. Así que tenemos que en ese año, en mayo, va a firmar un poder legal para que el ayuntamiento vaya a realizar todos estos detalles en su nombre. Entonces él lo va a financiar, pero realmente no lo va a hacer él físicamente. Probablemente se va a viajar a Venecia, pero no hay ninguna prueba que viaja a Venecia. Se piensa que sí viajó probablemente a Italia, pero como les digo, no hay ninguna evidencia de eso. Algunos de sus dibujos han llegado hasta nosotros, así que podemos ver sus bocetos o un poco del proceso y cómo él pinta. Esta técnica que les decía yo, la dendrocronología, nos da unas fechas aproximadas, porque utiliza, como les digo, el roble, y podemos ver cómo cuando el árbol murió, gracias, claro, a los círculos de la edad del árbol cuando va creciendo. Así que no hay ninguna pintura muy temprana, o sea, antes de 1485, de cómo él va desarrollando su obra. Hay otras que se sabe que no son de él por ciertas cosas estilísticas, como esta, que probablemente es un seguidor de Bosch. Se parece muchísimo, pero en este caso hay una combinación de imágenes de otros elementos
y hay mucho dorado. Él no usaba mucho dorado. Hay un paisaje un poco más moderno y las figuras son un poco más arcaicas, son más viejas. Asimismo, tenemos esta obra, que también no se sabe si es un seguidor de Bosch o el mismo Bosch, Una Adoración de los Magos, está en el Philadelphia Museum of Art. Y cuando uno lee las fichas, generalmente dice Jerónimo Bosch o un seguidor. Hay anotaciones acerca de esto. Y vemos aquí a José cuando los Reyes Magos le están trayendo los regalos al niño Jesús. Y vean la mesa y esta perspectiva interesante con el interior de la casa, así mismo que vemos en esta, con este manto en el piso, que también este está en el Metropolitan Museum, por cierto, y este en el de Filadelfia. Y este es de otro artista porque es un manuscrito, es una miniatura de Utrecht, pero quiero que vean que se parece mucho la composición a esta obra, que no se sabe si es de Bosch o no. Pero quiero que vean que no es que se están copiando, sino que hay una influencia de elementos, de manuscritos, de una especie de catálogos, donde sacan las figuras muchas veces. Otra obra que vemos acá es un fragmento. Entonces no tenemos el tríptico completo, nada más tenemos esto, seguramente fue cortado, fue desmantelado, y vemos aquí que muy probablemente ese es el panel central donde es el Calvario y Cristo está cargando su cruz. Vemos también que hay una especie de historia, de narrativa, porque está separada en dos. Esto cuando él va a llevar su cruz, y luego vemos los detalles de toda esta gente y símbolos. Primero vemos la cruz en sí, está lleno de personajes, la pasión de Cristo con todos los instrumentos de la pasión de Cristo, la cruz es la obvia, pero también la escalera, la corona de espinas, la espada de Longinus o de Longinus. Y acá vemos esto que es interesante, que también lo hemos visto en otra ocasión en el infierno del Jardín de las Delicias. Vemos un sapo que está en este escudo y que también tiene la simbología de la herejía y la lujuria. En la parte de abajo de ese mismo panel tenemos a los que lo acompañan en la crucificación, a los dos ladrones, y tenemos aquí a Gestas y a Dismas en el otro lado. Aquí tenemos que hay otras documentación en el 509, que los hermanos lo reciben en su casa, los hermanos de la confraternidad, y otra vez se va a hacer una celebración. Por eso está escrito una persona que se llamaba Jack Pack y que había sido lo que se llama el burgomaestro de Erdelongen Bosch, y que Bosch, sí, él que les digo que ya era muy conocido, paga por el pescado. Así que esas minucias lo que nos permite ver la vida activa que él tenía en su ciudad. Estos fragmentos, esto es parte del reverso de esa misma obra. Entonces está trabajado por los dos lados porque se cierran y se utilizan, pero son fragmentos que nos quedan. También tenemos ciertos contratos que están escritos en el ayuntamiento, pero no tenemos exactamente lo que hizo. Esta es una de las obras que está en el Palacio Real Madrid, en el Escorial, que también está atribuida a Bosch, Jesucristo cargando su cruz, muy parecida, pero no con tantos personajes y no tan brillante, y no el uso de esos colores que lo hacen característico. Y esta otra, que es mucho más gótica, vean el alargamiento del cuerpo de él, de Jesucristo. Los donantes, este que está aquí de rodillas, es uno de los donadores de este cuadro. Alguien tenía que pagar por estos cuadros. Y vemos otros fragmentos. Este es un díptico, quiere decir que son dos paneles. En un lado tenemos la caída de los ángeles rebeldes y en el otro lado tenemos el arca de Noé encima del monte Ararat. Estos dos sí se encuentran juntos, a veces no tenemos esa suerte. Los detalles, además de este infierno, también le podemos decir, con estos personajes, monstruos,
peces que tienen manos, otros que tienen humanos que tienen colas, estos que están volando además, y el fuego, nuevamente ese fuego que muy probablemente él sabía cómo representar porque fue testigo cuando tenía 13 años. Vean los detalles además de estas figuras que están saliendo como de los agujeros, muy deteriorado por cierto este, y esos que parecerían también como diablitos. Y el otro que es el arca de Noé encima del monte Ararat. Aquí vemos que también parece como una grisalla. Pero los detalles son realmente increíbles. Vemos todos los animales. Y aquí la familia de Noé. Vean lo dañado que está este panel. Y se ve parte de la madera. Pero todavía se logran ver algunos de los detalles del dibujo. Toda la gente que ha muerto la inundación. Y que está representada acá. Estos otros que es... otros dos paneles que también están muy dañados, con el mismo tema de el monte Ararat y el arca de Noé, y esa es la parte de que se cierra, más bien del otro lado de estas, y está muy, muy dañado. Otras que son más, que son también fragmentos, les muestro algunos, como este San Jerónimo rezando en Gante, en Bélgica, tiene unos detalles realmente magníficos. Vean el paisaje, la manta que está acá, inclusive el sombrero de cardenal. Vemos además también estos animales, un león, que nunca tampoco había visto un león, pero es una representación de un león, y los puntitos que nos dan estos detalles de las flores mientras está rezando. Este otro, que son cuatro paneles, es un políptico porque son cuatro, y que son las visiones del más allá. Todo esto también son metáforas, son historias folclóricas que combina con la Biblia, y este es muy oscuro realmente porque nos representa a los que caídos, que están condenados al infierno. Después tenemos el infierno mismo. Tenemos esta escena que es el paraíso terrestre y esta otra que es cuando las almas ascienden al más allá o al cielo, y es realmente interesante que maneja estos cuatro paneles con diferentes narrativas. Aquí vemos algunos de los detalles. Primero, cómo sabe manejar las sombras. Esta pintura, que es muy oscura, presenta los detalles de las siluetas, con apenas una luz que vislumbra el cuerpo que está cayendo, todos esos acá, y que realmente se necesita un pincel muy, muy, muy delgadito para poder hacerlo. Puede ser que él mismo tenía esta idea de autocastigo, ¿no? De expiatorio, de alguna manera, porque también estaba aceptando comisiones de los Habsburgo, pero por el otro lado, él era pues, supuestamente aliado de Carlos el Pelón, o el rey, en ese entonces el duque, perdón, de Burgundy, y esta dualidad, de claro, le convenía tener estas comisiones, pero eso son puras teorías. Aquí vemos el detalle de la segunda, como este infierno, con este fuego que viene por acá, los diablos que están ahí, hay un hombre que está condenado, está este gesto con la mano en la cara, como vemos esta, y el paraíso terrenal que vemos acá. Hombres y mujeres están viendo hacia arriba, los ángeles ven a esta fuente, y nos representa este jardín cerrado que viene del Cantar de los Cantares. El jardín cerrado, mi hermana, mi novia, un jardín cerrado, la fuente que está sellada. Y eso también es una alusión a la Virgen. Y que aquí está representado de una manera muy interesante, porque como si estuvieran en una montaña, los ángeles que vemos acá con alas y todo el resto de los personajes que están viendo a esta fuente. Esta fuente que también es la fuente de la vida, pero la pureza de la Virgen. Para enseñarles cómo se representaba esta imagen de la fuente de la vida, aquí vemos un fresco
en el Castelo di Manta, que probablemente se relaciona con esta, pero aquí hay una estatua de Cupido en la parte de arriba. Es el Renacimiento justamente italiano, que muy probablemente hay una influencia de los dos lados, del norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Vean que son unas fuentes parecidas, como este jardín encerrado, como lo vemos acá. Y la otra, que son estas almas que están ascendiendo, estas almas que están bendecidas, que también se le llama parte de las visiones del cielo. Los ángeles llevan estos cuerpos, que ya realmente son almas, los llevan esta luz divina en esta especie de túnel, un pasadizo cilíndrico, donde hay una luz blanca muy, muy fuerte. Y hay una referencia a un matrimonio espiritual, que de hecho lo había escrito Jan van Ruysbroeck, que habla de la radiancia, o más bien de la brillantez de Dios, como este abismo de una luz esencial. Además, hay una representación de esa idea de cómo es el mundo o de cómo es el universo con líneas concéntricas, o más bien círculos concéntricos, cómo se representa la creación. Esto, por ejemplo, es en San Marco, en la Basílica de San Marco en Venecia, en el Palacio del Duomo, donde se presentan todas las diferentes partes de la creación, y esto es una tradición que se representa el Génesis, cómo Dios crea la tierra, el mar, la luz, etcétera, separa el cielo de la tierra, y hay una representación de los continentes como Europa, Asia, Norte de África, y alrededor están todos los símbolos del zodiaco. Lo mismo que esta otra obra de Giovanni de Paolo, que es la creación, otra vez el mundo, pero vean además esta línea roja que hace referencia al fuego que tenían miedo, claro, de traspasar porque todos se iban a quemar. Y también está representado el cielo con las constelaciones. Aquí también el ángel de hecho de fuego, ángel que es un serafín, los va a expulsar a Adán y Eva del paraíso mientras Dios está creando. El resto de las imágenes, como esta, nos muestra, eso es un grabado de cómo estaba el interior del Camposanto en Pisa, aquí como vemos esta, y para terminar les voy a mostrar esta otra obra. Esta obra, que es una mesa, la estoy enseñando frontalmente, no se sabe si fue de Bosch, pero es una de las obras que está en el Museo del Prado, y para que entendamos que Bosch es un artista mucho más complejo de lo que sabemos, porque no conocemos mucho de él. Y bueno, pues muchísimas gracias, y voy a quitar mi pantalla para que si quieren alguna pregunta o comentario. Bueno, fantástico. Vaya, gracias por todo. Yo tengo que salir, pero te quedo. Gracias. Bye. Gracias, Moisés. Okay. Qué maravilla. Maravilla de apresentación. Nossa. Gracias, gracias. ¿Algún comentario, preguntas antes de que nos vayamos? Sí, sí, claro. Muy interesante, Bacha. Muita información. Gracias. Não poderia deixar de agradecer essa apresentação magnífica. É muito inspiradora, muito, 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 muito interessante. É, você fez praticamente assim, uma análise de uma série de elementos que nós tínhamos muita curiosidade. Muito obrigado. Graças, graças, de coração. Muito graças. Nossa, mas os detalhes são incríveis, né, Adessi? Sim, são. O Bosco. Nem não posso deixar de comentar que o Bosch era bem maluco, né? Cabeça dele era um... Bem maluco. Por que vocês não ligam a câmera? Perdão? Puta.
Ivan, Helena. Não, porque eu não percebi. Não percebi que eu estava fora do ar. Ah, eu acho que a apresentação nos desvela detalhes e coisas que a gente não consegue ver, né? A gente normalmente não vê. Agora, quanto mais a gente foi ouvindo o que você tinha para dizer, mais eu fiquei impressionada com a maluquice e com a genialidade do Bosch. Ele tem muito a ver. Salvador Dalí se inspirou, né, nele. Salvador Dalí. Eu vi já muitos quadros do Bosch no Museu do Prado, mas... Não todos são do Bosch. Estava longe de imaginar e de conseguir ver tudo, né? É uma maravilha, uma maravilha. Muito bom mesmo. Muito bacana. Fantástico. Bosch tinha mulher, filhos, uma vida normal, do que a gente sabe? Não tinha filhos. Assim, enfim, parentes, família, ele ia comprar pão na esquina, ele... Enfim, tinha uma vida... Que... Tu sabes disso? Eu não sei se tinha muita informação, não? Da vida dele. O que se sabe dele é que tinha dois irmãos y dos hermanas, y los hermanos trabajaron con él mucho tiempo, que luego él se independiza, se sabe que se casó y no tuvo hijos, entonces es lo único que se sabe, no se sabe más. Se sabe que perteneció a esta confraternidad de Nuestra Señora y por eso tenemos manuscritos, o sea, más bien lo que pagaba de donativo, la organización de esas celebraciones. Pero no se sabe más, se sabe muy poco. No hay un testimonio de algún amigo contemporáneo que escriba de él. Realmente no hay. Cuando ya se escribe su biografía, él ya murió como 80 años antes. Él muere en 1516. De hecho, muere en la plaga de la cólera, en los Países Bajos. Entonces realmente no hay ningún otro escrito. Él no escribió cartas que nos hayan llegado, no escribió diario, no hay anotaciones, ni siquiera en sus dibujos o en sus bocetos. Entonces se sabe muy poco de su vida. Se puede analizar la obra y básicamente es todo. Eso es lo que tenemos. Es muy, muy fragante la inspiración de Salvador Dalí. Sí, sí. Y también de Max Ernst, también tiene algunos ejemplos. Max Ernst que se inspira en María Eugenia. Sí. Pero Dalí, sobre todo. Bátia, ¿cómo es que él teve sucesso durante la vida con una obra tan extraña y tan erótica en aquella época? Figuras tão esquisitas, né? Eu não entendo muito bem português. Realmente não entendo nada em português. A ver se alguém me pode ajudar. A ver. Como tenido tanto sucesso na época, com os quadros tão eróticos, tão distintos dele? Eu creio que a forma como se viu, mais bem são as obras que... La del Jardín de las Delicias... Yo no creo que nadie la vio cuando la hizo. O sea, yo creo que fue una comisión privada y nadie la vio. Pero el resto, más que erótico o sexual, son religiosos, toda su obra. Y es más bien, yo creo que la idea de moralizar, si tú haces esto, entonces te va a pasar este castigo. Más que como lo vemos nosotros con una imagen o una mente del siglo XXI. Y no es así como se veía. Entonces, sí, somos muy erótico, esas fresas enormes y todos desnudos, pero es más bien como un análisis de lo que te puede pasar. Y nos basamos mucho en esa obra, que es una, que es la del Jardín de las Delicias. Pero, como mencioné algunas de las otras, son 100% religiosas, no tienen esa mezcla con el erotismo. ¿Verdad? Eso es. Así mismo tienen unas figuras muy distintas, ¿no?
Completamente, completamente. Y artistas como Bruegel y otros siguieron la imagen. Y también por eso tenemos problemas de atribución, porque hay muchos de sus seguidores que pintan parecido. ¿Bruegel era contemporáneo de él? Más o menos, una generación un poquito más joven, pero sí. Muy influenciado también por él. Pero sí, Bruegel es muy, muy bueno también. Muy bueno también y tiene cosas muy parecidas. También sí, es claro. Una observación. Pero Bruegel, más que pintar, ¿cómo se dice? Esas imágenes. Había muchas imágenes de la vida en la ciudad, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir. Exactamente. Sí. Más que nada, él observa a la gente. Entonces, sí. más que esas fantasías, ¿no? Sí, pero sí, tiene mucho. Sí, es más realidad, intentando representar la realidad. Pero así, muy interesante. Así es. Pero bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Sí. Bueno. Si no, voy a hacer un pequeño comentario de gastronomía. Adelante. Me ha dado mucha satisfacción mirar este cuadro que usted lo mostró del banquete de Swan, el banquete de cisne, ¿no? Porque hay un pesquisador italiano que se llama Massimo Montanari, que explota a história da culinária, e esse serviço que hoje nós chamamos, falamos de serviço à francesa, na verdade, em verdade, é um serviço que foi introduzido em Europa pela corte russa soltanto em século XVIII. E o banquete medieval, né, hasta 1650, os pratos eram todos colocados, não havia uma ordem cronológica, uma ordem sequencial de los pratos, né? Como a gente vê lá no quadro, todas as comidas eram dispostas e os comensales iam até a comida e faziam seu próprio prato, ou, no caso de los nobres, de los reis, eram servidos por criados, né? É muito interessante essa coisa de que não havia uma disposição dos pratos, se comia tudo ao mesmo tempo, resumindo. É certo. Não havia na ordem, não. Não, e tampouco cubiertos, não havia, o tenedor era uma, a vezes havia, mas lo comia com a mão. Muitas vezes. Sim, muito interessante. Que bem que lo mencionas, graças. Roberto no está con no, hoy él no pudo venir hoy. Porque no veo. Iba a hacer una piada, ¿no? Una broma, porque los italianos hablan que quien ha inventado, ¿no? Quien ha criado los talleres fue a Catarina que ha llevado de Italia para Francia. Los talleres, pero que los franceses creen que él los ha enviado. Entonces, así, para los italianos, toda la creación del mundo se dio en Italia, ¿no? Por supuesto. En Padova. En Padova, sí. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Más alguna pregunta? No. Ok. Bueno. Patia, muchas gracias, fue muy, muy gracias, bueno. Muy bien. Vamos a combinar para el próximo semestre el tema, ¿ok? Claro, muchas gracias. Okay, un abrazo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Luego para todos. Muy bueno. Chao, gente. Chao. Chao.